Según palabras de Wyatt Earp, él era el jugador más experto y el hombre más valiente, más rápido y más mortal con un revólver que haya visto jamás. Era jugador, vagabundo, caballero y uno de los pistoleros más rápidos del oeste. Era amigo de Wyatt Earp y participó en el tiroteo de OK Corral. Hoy hablaré de Doc Holliday. John Henry Holliday nació el 14 de agosto de 1851 en Griffin, Georgia, en una acomodada familia de la época. Su padre era Henry Barrows Holliday y era un abogado y rico terrateniente. A los 15 años, Doc quedaría marcado por la muerte de su madre, Alice James, debido a la tuberculosis, enfermedad que lo perseguirá durante toda su vida. Como era costumbre para la época debido a su posición social, recibió una rígida educación y a la edad de 19 años parte hacia Filadelfia para estudiar la carrera de dentista. Es así que en 1872 recibe el título de doctor como cirujano dentista. Al contrario de lo que la gente cuenta, Doc no fue tan famoso como su amigo Wyatt Earp, ni mató a tanta gente como Bill el Niño. Tampoco fue un célebre tabur como Bud Matheson, que pasó sus últimos años de su vida relatando partidos de béisbol. Ni tampoco tuvo una muerte tan heroica como el general Custer. Ni tampoco recorrió América en un circo como Buffalo Bill. Pero John Henry Doc Holliday es una leyenda del oeste. Un dentista convertido en pistolero. Podría decirse que un aristócrata venido a menos después de que su familia hubiese perdido todas sus propiedades durante la guerra civil y que se dedicó a ganarse su sustento con los naipes e imponiendo sus opiniones con su Colt. Como dije antes, su padre era abogado y un rico terrateniente, pero también era farmacéutico. Y su madre, Alice Jane, lo crió para ser un caballero sureño. Citaba Shakespeare y sabía algo de latín por el tiempo que pasó en la Universidad de Pensilvania, donde se graduó como odontólogo en 1872. De la noche a la mañana partió a Dallas buscando mejores aires para curar su tuberculosis. Lo cierto es que la profesión de odontólogo en esos tiempos exigía que se moviese de un lugar a otro porque la clientela dolorida no siempre apreciaba sus dotes odontológicas. Probablemente el juego fuese una instancia más segura siempre y cuando fuese más rápido con la pistola. Nunca se sabrá si se debió a una accidentada extracción dental o por alguna maniobra poco clara con los naipes. Pero una noche Doc Holliday desenfundó su arma más rápidamente que su contrincante y fue acusado de asesinato. Ni que decir tiene que Holliday se quedase para saber lo que opinaba la justicia. Y esa noche se fue de Dallas consciente que morir por una bala era mejor destino que morir de tuberculosis. Fort Griffin, Texas, conocería a las dos personas que lo acompañaron casi hasta su muerte. El sheriff Wyatt Earp y a Big Nosegate, una prostituta que con el tiempo se convertiría en su amante. Hasta 1878 alternó su oficio de sacamuelas con el de taur, hasta que decidió que este último era un oficio más remunerativo. En ese mismo año, en Dodge City, salvó a su amigo Wyatt Earp de ser asesinado en un salón. De forma temeraria, incitó a los vaqueros que amenazaban a Earp. Puede ser que estuviese más borracho de la cuenta para medir el peligro que desempeñaba tal proeza. La fama de ser rápido con las armas tenía sus problemas, porque nunca faltaba quien quisiera poner a prueba al pistolero. En Las Vegas, Nuevo México, Doc mató a un tal John Whip
quien al parecer maltrataba a una señorita. Lo apresaron, pero fue absuelto al poco tiempo. En Benson, Arizona, Doc se vio involucrado en otro crimen, pero Big Nose Kate le sirvió de coartada. Estando en Tombstone, conoció a los hermanos Elton, Morgan y Virgil, los alguaciles del pueblo. La noche del 26 de octubre de 1881, Doc discutió con Ike Granton, un vaquero con fama de matón que lideraba un grupo de cowboys constituido por Billy Granton, Frank McLaurie y su hermano Tom. Una palabra llevó a la otra y los tres hermanos Earp, con la ayuda de Doc Holliday, se enfrentaron a los cowboys en el duelo que pasó a la historia como OK Corral. En menos de 30 segundos se dispararon 30 balas matando a los hermanos McLaurie y Billy Granton, y dejando varios heridos. Doc estaba entre esos últimos. Sin embargo, se curó a tiempo para acompañar a Wyatt Earp a vengar a su hermano. En el juicio que siguió al duelo de OK Corral, nadie fue condenado, y Earp y Holliday se dedicaron a perseguir a los cowboys que se habían escapado. Apenas unos meses después, Morgan fue asesinado mientras jugaba al billar. Poco tiempo después, la salud de Doc Holliday fue deteriorándose. El whisky no curaba la tuberculosis, falleciendo este el 8 de noviembre de 1887 en la cama de un hotel de Colorado. Tenía tan solo 36 años. Supuestamente sus últimas palabras fueron: "Maldita sea, esto es divertido". Posiblemente refiriéndose al hecho de que le matase una enfermedad pulmonar y no una bala de uno de sus contrincantes. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así me ayudarás a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un siguiente vídeo. Hasta pronto.